Franz, por favor. A ver, vamos a compartirlo. Ahora sí. Ahí está Franz, léelo, por favor. Se ha cortado. Está bien. Bueno, la madera es el material por excelencia más noble, más preciosa, utilizado tanto en la industria como en la construcción. Prácticamente todas las culturas de la comunidad han empleado la madera en la agricultura, pesca, ingeniería, vivienda. La madera es probablemente. Ahí nomás. No, hasta ahí nomás, Frank, gracias. Entonces, como vemos, la madera siempre ha sido el principal elemento que se ha utilizado en la construcción, el más básico. Básicamente va a ser el único elemento que se va a utilizar siempre en la construcción. Nunca se va a dejar de utilizar madera. Bien. Vamos a ir más abajo. A lo largo de la historia, muchas personas han construido diferentes tipos de estructuras de madera. A ver, ¿qué cosas ustedes han visto que se han hecho de madera, que se utilizan en la actualidad? ¿Qué dirían ustedes? A ver, ¿qué cosas se suelen hacer de maderas? A ver, ¿qué dirían? ¿Puede ser ingeniero las casas de madera? Sí. Casas. También se suelen construir galpones, ¿no? Como gallineros para el engorde de animales, para guardar cereales. También incluso de madera se fabrican o se construyen puentes. ¿Sí? Hay también puentes que son hechos de madera. ¿Sí? Quizás ustedes alguna vez han visto algunos puentes de madera. ¿Sí? No es que algunos vecinos, ¿no? Que agarran postes y colocan ahí y lo hacen, ¿no? Bueno, los vecinos no tienen con qué, así que utilizan lo que encuentran, ¿no? Y lo primero que se les ocurre es madera, ¿no? Pero se construyen puentes, ¿no? De madera. Hay pasarelas peatonales también de madera. Incluso hay fundaciones como algunos pilotes provisionales que también se utiliza la madera como elemento de construcción. ¿Sí? Hay también entablados de casas, como decía su compañera Rosa Isabel, hay entablados de casas y varias otras cosas que se pueden hacer de madera, ¿sí? Y todo eso funciona, ¿sí? Bien, entonces se tiene en muchas ciudades numerosos ejemplos de edificios construidos de madera que han llegado a nuestros días en un excelente estado de conservación. Entonces, ¿cómo es posible que la madera haya podido aguantar tanto tiempo? Básicamente porque se han utilizado los métodos correctos de construcción y conservación. Entonces, cuando se hacen las cosas de la forma correcta, con seguridad vamos a tener buenos resultados. Bien.
Vamos a ir más abajo en esta parte de introducción. Vamos a ver en qué consiste la madera. Primero vamos a hablar acerca de lo que es el tronco. A ver, a partir de donde dice la estructura, a ver, José Carlos, a partir de acá, por favor, la estructura, ese párrafo. Bien. La estructura de la madera está compuesta principalmente por células largas y esbeltas, llamadas fibras. Estas células tienen una forma tubular hueca cuya longitud sigue la dirección longitudinal del tronco para el transporte de agua y nutrientes durante su crecimiento. Esto proporciona a las piezas cortadas de madera una característica que se conoce con el nombre de veta. Esta se dirige a lo largo de las piezas cortadas de madera. Esto a su vez suministra una referencia para observar diferentes acciones estructurales relacionadas con la veta, es decir, si son paralelas a la veta, perpendiculares a la veta u oblicuas a la misma. Gracias, José. Aquí vamos a empezar a definir algo que es esencial. La veta, o lo que se llama el hilo de la madera. Si ustedes han observado de cerca una madera, tiene como hilos, ¿sí?, que van en una sola dirección. Entonces, a eso lo conocemos como veta, ¿sí? Entonces, esos hilos definen las propiedades ingenieriles de la madera. Si queremos romper una madera en la dirección, la rotura a los hilos, es fácil romper la madera. Pero si queremos romperla de forma perpendicular a los hilos, entonces es mucho más difícil romperla, la madera, de esa forma. Entonces, los hilos definen exactamente algunas propiedades ingenieriles que son importantes. Entonces, sea que estemos clavando un clavo, estemos comprimiendo o estemos traccionando la madera, dependiendo en qué sentido lo hagamos respecto a los hilos, entonces la madera va a tener diferentes resistencias. No es lo mismo, como les digo, clavar en contra de los hilos que clavar a favor de los hilos. Entonces el clavo entra de diferente forma. Y por otra parte, algunas maderas tienen los hilos entrelazados. Y esas maderas tienen más resistencia, ¿no? Y eso vamos a ir viendo un poco más adelante. Bien. Vamos a ver algunos componentes principales del tronco. Más adelante, ahí está la estructura del tronco. Y fíjense que la parte más suave o blanda del tronco se encuentra al medio. Eso se llama la médula. Después viene el duramen, esta parte de acá, del 4, albura, del 3, cambium, y el 2 es el líder, y finalmente el 1 es la corteza. Entonces se dice que el número de estas capas determina también la cantidad de años que tiene un árbol. Por lo general, las capas que están más cerca a las cortezas son las más duras. Y las que están cerca a la médula, entonces son las más delgadas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el árbol va generando capas y el tronco se va engrosando. Entonces, la parte utilizable se encuentra entre la corteza y el duramen. Entonces, la médula es una parte que
por lo general no se lo utiliza, porque es la parte donde el tronco está vivo, ¿no? El árbol está vivo aquí, por esta parte transmite todos sus nutrientes, mientras por acá no lo hace tanto, ¿no? Pero esta es la parte principal. Bien. Vamos a ver algunas especies de árboles que necesitamos conocer, ¿no? Las especies coníferas y latifoliadas. Entonces es importante que entendamos esta diferencia, ¿no? Las especies coníferas y latifoliadas. Bien, vamos a hablar acerca de las coníferas, ¿sí? Vamos a leer este párrafo. A ver, ¿quién va a leerlo? David, este párrafo de acá, por favor. La parte del el tipo, ¿no? Sí. El tipo particular del árbol del cual proviene la madera se denomina especie. Existen dos grandes grupos botánicos que incluyen la mayor parte de las especies vegetales susceptibles de suministrar maderas comercializables. Las gimnospermas y angiospermas, a las que comúnmente se hace referencia de forma simplificada como coníferas, también llamadas como árboles de madera blanda, y latifoliadas, también llamadas como árboles de madera dura o de hojas frondosas. Los términos de madera blanda y madera dura no expresan el verdadero grado de dureza de las distintas especies de árboles. Algunos árboles de madera blanda son tan duros como los árboles de madera dura. La densidad media, en tanto que algunas especies de árboles de madera dura tienen madera más suave que algunos árboles de madera blanda. ¿No sería, ingeniero? Sí, gracias, David. Entonces, hay dos especies que son las coníferas y las especies latifoliadas. Entonces, las coníferas por lo general tienen hojas pequeñas y tienen madera que se denomina blanda, mientras que las latifoliadas tienen hojas más grandes, son árboles frondosos y por lo general son de madera más dura. Entonces, existe una gran variedad de árboles que son de la familia de las coníferas y las latifoliadas. Sin embargo, aquí en Sudamérica hay una especie que predomina, y en este caso son las latifoliadas. Mientras que en los países del norte, como en Estados Unidos y demás, hay las coníferas. Por ejemplo, un ejemplo de conífera son los pinos. Y ustedes han visto que en otros países se utiliza bastante el pino para construir casas y otro tipo de cosas. Y maderas parecidas, ¿no?, al pino. Entonces, los americanos por lo general utilizan esta madera para construir sus casas, hacer cajas para enviar cosas, mientras que aquí están las maderas latifoliadas. Son maderas que por lo general son un poco más duras y se utilizan para la construcción. Entonces, hay como 17,000 especies de madera, pero las que tienen un carácter comercial son unas 400. Pero de esas 400, solo unas cuantas docenas son seleccionadas con fines estructurales. O sea que no todo lo que es madera vamos a utilizar para hacer un cálculo estructural, sino que vamos a utilizar por lo general las especies que son apropiadas. ¿Sí? Bien, vamos a ver eso. Entre las latifoliadas están estas maderas. A ver, Cristian, ¿qué maderas son estas? Pues el almendrillo, verdolago, palo María, gabón y el ocho.
¿Ustedes han visto alguna de estas maderas? ¿Han visto alguna vez alguna de estas maderas? ¿No? Bien. Es importante que ustedes aprendan a distinguir las maderas. Por ejemplo, para la construcción, para hacer encofrado y demás, ¿qué tipo de madera se compra? ¿Qué nombre? ¿Cuál es la madera? ¿Alguien sabe? Verdolago. Mapajo. El mapa. El mapajo rojo, el amarillo. ¿Sí? Entonces, esa es la madera que se compra. Ahora, ¿cómo puedes distinguir el mapajo del ocho? ¿Alguien sabe la diferencia entre lo que es el mapajo y el ocho? El ocho se destroza más fácilmente, se rompe, se quiebra. Te aguanta una vaciada eso, ¿no? Es como una especie de corcho, ¿no? Así es la madera. Una vaciada se hace, tira, ¿no? Se destroza. No sirve esa madera. Y el mapajo puedes tener hasta 3-4 vaciadas tranquilamente. Y hay otras maderas un poco más duras que te aguantan mucho, ¿no? Por eso algunos maestritos o albañiles tienen sus maderas, ¿no? Que lo van transportando. Y esas maderas las manejan eternamente porque son duras, no se tuercen y la utilizan para diferentes tipos de vaciados, ¿no? Entonces, cuando tú vas a la barraca, necesitas saber qué madera estás comprando. Porque alguien te puede decir, véndeme madera, ¿ya qué madera, no? Uno no tiene ni idea, ¿no? Mapajo, ya. ¿Cómo saber qué es mapajo? Entonces, si uno no sabe, le pueden vender ocho o hay una madera que parecida al mapajo que se llama carne de vaca. Hay otra madera parecidas, trompillo rojo o cualquier otra cosa puedes comprar y al final termina siendo un desastre, ¿no? Lo que has comprado, ¿no? Y no sirve. Entonces, es necesario que ustedes, cuando estén en obra, vean una madera y puedan decir, ah, parece que esto es esta madera. Ustedes han debido, bueno, deben recordar su clase de geología. A ver, ¿cuál es el objetivo de esa materia de geología? Un objetivo práctico, si hablamos de esa forma. ¿Ok? No te escuché disparar. ¿Sería el reconocimiento del suelo en el que trabajas? No, no, no. Eso no es geología. Eso es mecánica de suelos. ¿El conocimiento sería de las piedras y los agregados? Eso, rocas, minerales. Entonces, para conocer los minerales necesitas ciertos instrumentos. A ver, Rosa, ¿te acuerdas qué instrumentos necesitamos para reconocer algunas rocas y minerales? Saber más o menos cómo se han formado las rocas. Claro, algo de teoría. ¿Han utilizado alguna vez navaja? ¿Un pedazo de vidrio? ¿Lupa? ¿No? Se utiliza la navaja y el vidrio para ver la resistencia. Hay una famosa tabla, el índice de Mohr, donde el cuarzo es el número 7, el diamante el número 10, el 9 el corindón, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, si tu roca raya el vidrio,
quiere decir que su resistencia es mayor que el 7. ¿Sí? Pero si no raya el vidrio, entonces su resistencia es menor, ¿no? Después hay la prueba de la uña, ¿no? También se ve en la lupa para ver su cristalización, si es cúbica, si es hexagonal. Y con eso puedes decir, este es este mineral, ¿no? Incluso se utiliza el ácido para hacerlo gotear, para ver si es un carbonato. Y en base a esos procedimientos manuales, nosotros podemos decir, este es tal mineral, este es tal roca, y eso es importante, ¿no? Porque si construyes una fundación sobre un sedimento de lutita o pizarra o otro tipo de cosa, vas a tener problemas. Así que tienes que también saber reconocer el suelo, ¿no? Sobre lo que estás trabajando. Las rocas también tienes que saberlas identificar. Si es una roca ígnea, si es una roca metamórfica o sedimentaria, si es clástica o no sé, pues lo que corresponda. Entonces, si eso es tan importante para la ingeniería civil, con mucha más razón es importante que nosotros aprendamos a reconocer la madera. Esta madera es mapajo, esto es almendrillo, este es verdolaga. Entonces, si nosotros sabemos conocer la madera, entonces estamos por adelante de las personas que trabajan con esta madera. Porque es una vergüenza cuando el maestrito sabe más que vos. Él sabe qué madera es y vos no tienes ni idea, ¿no? Ni siquiera a veces alguien tiene idea de cuántos metros viene la tabla. A ver, ¿qué medidas tiene una tabla? ¿Alguien sabe? Una tabla de construcción, ¿de qué medida viene? Es importante saber, ¿no? 30 centímetros. Entonces, todo eso es necesario. Sí. 3 metros de largo. Viene desde 20, 25, 30. ¿Sí? Pero no hay más de 3 metros. A veces hay de 3.50. Pero 4 metros ya no encuentras. A no ser que sea semidura, ¿no? A pedido. Entonces, si estás haciendo columnas y tú dices, bueno, mi columna va a tener 4.50, entonces vas a la barraca y dices, véndame una tabla de 4.50. No hay eso. Solo viene de 3 metros la tabla. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces tú ya, sabiendo esto, tienes que planificar cómo vas a construir, ¿no? Y saber las dimensiones de la madera, ¿no? El listón también tiene medidas específicas, también las vigas. Entonces, no puedes tampoco pedir la madera que tú quieras, sino lo que está disponible en el mercado. Y todas las barracas manejan, por lo general, esas medidas. Bien, entonces, en vista de esta situación, les voy a hablar de su primera práctica que van a empezar a hacer. Y esa práctica siempre la he hecho con todos los estudiantes de madera porque es muy importante. Lo que van a hacer es un informe de los diferentes grupos de maderas comerciales aquí en el México. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, lo que ustedes van a hacer, a ver, vamos a ver cómo tiene que ser la práctica. Quiero que más o menos me hagan algo así. No, este no. Este chango ha hecho mal. Con carátula y fíjense diferentes piezas de madera. Este es almendrillo, laurel, mapajo, roble, verdolago, cho, pino, quebracho. Eso lo ha conseguido unos cuantos, ¿no?
Pero hay otros chicos que han conseguido mucho más y la idea es de que ustedes también puedan conseguir, ¿no? Maramacho, Mapajo, Ocho, Pino, bueno, ese creo que se ha copiado. Solamente han construido o conseguido algunas. Otros, miren, Eucalipto, Roble, Maramacho, Mara, en fin, ¿no? Pero no solamente, este por ejemplo ha copiado de internet, ¿no? Ese también no sirve, ¿no? Fíjense, lo que ha hecho es colocar nomás cosas de internet, no sirve eso, sino que ustedes tienen que ir a conseguir las piezas. ¿Sí? Solamente todos han hecho tres acá, ¿no? Pero otros grupos de esta misma materia creo que se han esforzado y han empezado a hacer un mejor trabajo. A ver, vamos a ver. Estos chicos de una tarde que han hecho. Hecho lo que apoyo, quina quina, paquio, crespito, almendrilla, vivose o vivosí, roble, pino, copaiba, cerebó, echarse palitos de polvo, maramacho, en fin. Entonces la idea es de que ustedes tengan estas maderas en la mano, puedan sentir su olor o incluso su sabor, jóvenes, ¿no? Esa es la forma de identificar las maderas. Su olor, su sabor y su forma. ¿Sí? Y si ustedes son observadores, van a notar de que las maderas, por lo general, tienen algunas características. Miren, este tiene sus hilos de esta forma. Sus hilos son estos de acá, su veta. Bueno, este que habrá hecho muy malas fotos. Vamos a ver este otro. Este muy mal este. Entonces, fíjense, tienen particulares, ¿no? Particularidades. Miren, del eucalipto es entrelazado, por eso es duro. Mientras del laurel también, fíjense, es entrelazado sus hilos y por eso es una madera dura. Este de acá no es entrelazado, sino son rectos. Miren, el mapajo son fibras más uniformes. Este es el mapajo amarillo. Hay también el mapajo rojo. El paquio, este es una madera durísima. El almendrillo, fíjense, no tiene hilos, sino que está todo entrelazado y por eso son maderas duras. Y tiene un olor característico este almendrillo. Es un olor medio hediondo. ¿Sí? Manicillo, el vivosé, verdolago, este tiene un olor agradable. El aliso es una madera dura. El pino ya conocen, la quinaquina, cuta, en fin. Entonces, su objetivo va a ser conseguir estas muestras de madera y hacer un informe, como lo que han visto. Pero la idea es de que no simplemente se conformen con conseguir dos, tres maderas, ¿no? Traten de conseguir todas las que puedan. Porque el objetivo es de que ustedes las tengan en las manos, las observen y las sepan reconocer. ¿Sí? Entonces, la ingeniería comienza desde ahí. Saber qué es la madera y saber reconocerla. Bien. Entonces, estos chicos lo han hecho en cuarentena, ¿no? Así que les voy a dar suficiente tiempo como para que ustedes puedan
movilizarse, no les estoy diciendo para la siguiente clase, ¿no? Pero hagan lo posible por conseguir, ¿no? La madera, basta que vayan a la barraca y ahí van a encontrar todas las maderas que ustedes necesitan, ¿no? Simplemente puedan decirle que les regale un pedacito de cada madera y pueden empezar a recolectar y armar su colección, ¿no? Entonces, todavía no hay fecha para esto, así que pueden ir consiguiendo las maderas que pueden. Bien. Preguntas sobre esto, jóvenes. Simplemente tenemos que sacar fotografías, ¿no?, de las maderitas y colocar los nombres para el informe. Sí. Es mejor que te hagas regalar algunas muestras, ¿sí? Entonces, si vas con tus elementos de bioseguridad y una bolsita, te haces regalar algunas muestras o al final le das 10 pesos y dame una muestra de cada uno y te diga qué cosa es. Tú te lo llevas a tu casa y elaboras un informe. Y solamente me muestras fotos, ¿sí? Y claro, tiene que ser con carátula y algo bien hecho, ¿no? Con margencito, bien bonito. Eso es lo que cuenta, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Creo que está claro el asunto. Entonces, vean la manera como lo hacen. ¿Sí? No les estoy presionando con respecto al tiempo, pero sí ya vayan pensando y dándose la oportunidad. Y tampoco les estoy diciendo que se reúnan como grupo para ir. Cada uno por su cuenta tiene que presentar un informe diferente o independiente. O el mismo, ¿no?, que de su compañero. Bien. ¿Algo más, jóvenes, sobre esto? Bien. Entonces, tenemos todavía 7 minutos hasta que se corte la conexión. Una pregunta. ¿Ustedes ya han usado el Google Meet en otras materias? ¿O todo es Zoom? En un ingeniero. Sí, en algún momento, pero hablando entre nosotros mismos, aparentemente preferimos Zoom por los 40 minutos y 40 minutos que se distribuyen, que nos parece justo, porque a veces perdemos tiempo en otras materias y no nos dejan ingresar. No entiendo nada. Básicamente los 80 minutos, si no me equivoco, que es de Zoom, o sea, 40-40 es verdad la conexión por cada tiempo, nos facilita para poder medir nuestro tiempo y no pasarnos de la hora indicada. Simplemente eso. Uh-huh. Porque creo que el Meet es corrido, ¿no? Sí, es corrido y a veces no nos fijamos la hora y nos damos cuenta que la otra materia está cursando. Ese es el único problema. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver la opción, ¿sí? Entonces, sea Zoom o Google Meet, vamos a ver qué es lo más conveniente, ¿no? Además, el Zoom es más fácil algunas cosas, como la pizarra virtual, donde vamos a resolver ejercicios en línea y vamos a sacar mucho provecho. Bien, jóvenes, entonces quedamos aquí. ¿Y la siguiente clase cuándo sería? Viernes, creo. Ya. Entonces, ¿son más, no? Yo creo ustedes. ¿O son todos? Somos más, incluso solo falta que se una algunos o han tenido problemas con la inscripción todavía. Ya. Entonces, a partir de la siguiente clase ya vamos a arrancar en serio las cosas. Ahora sí hemos hecho una introducción, pero ya a partir de la siguiente clase empezamos bien todo esto.
¿sí? Así que voy a dar cierta tolerancia para que se unan el resto. Y ustedes también pueden colaborar para que ellos se puedan unir al grupo y puedan recibir la información que les he mandado. ¿Listo? Bien, jóvenes, quedamos aquí. Consíganse el SAP, instálense, por favor. Va a ser importante que lo tengan listo cuando corresponda. Nos vemos.